vuestro, que es bastante intenso la hostelería, pues llegan ante los problemas. Aquí la idea es, pues, protegerse de base con esas medidas que vamos a repasar, esas medidas preventivas que vamos a repasar. Nos protegemos de base y entra un mínimo de daño en mi organismo, pero no llega a entrar grandes cantidades. La idea es que algo de daño va a entrar porque daño cero no existe. Siempre hay algo de daño que nos va a afectar, pero que no llegue a que esté eso muy desarrollado para que nos dé la enfermedad ya avanzada. Esa es la idea. Oye, puedo tener algo de daño, pero no llego a la enfermedad. La enfermedad ya visible, pues eso que ganamos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un recordatorio para saber, oye, ¿lo estoy haciendo bien? Pues sigo haciéndolo bien. ¿Que no? Pues voy a protegerme. ¿Por qué? Porque va a pensar en ello. Y yo siempre digo, la culpa será de quien sea, de la empresa mía. No es lo mismo, aquí todo importa. Pero lo importante, por encima de todo, es que yo voy a sufrir la enfermedad. No nos interesa. Hay que protegerse. ¿Vale? Vamos a hablar todo eso ahora. Venga, derechos y obligaciones. Antes de empezar con eso, como han entrado muchas más personas, vamos a repetir algunas cosas que dije al principio. Importante, cada trabajador o trabajadora entra con su propio equipo, su propio enlace. No vale que entremos ni en pareja ni en grupo. Eso no vale. ¿De acuerdo? Hay una persona que le voy a mandar un mensaje a una sola persona, porque está entrando con el nombre del móvil. ¿De acuerdo? Entonces se lo voy a mandar, pero al resto no, no va a llegar. Solo a esa persona, venga. Yo lo estoy grabando de todas maneras, porque es que no me estoy enterando de la misa a la mitad. A ver si me entiende y me contesta. Venga. Creo que no me está escuchando esa persona, pero bueno, si me contesta se lo cambio. El resto parece que estáis bien, ¿vale? Estoy mirando el listado y parece que estáis bien. Hay una persona con dos entradas al mismo nombre, que es... un momentito, que llega esa persona. Ah, pues no, pues se la ha cambiado, se ha tenido que cambiar. Sí, se la ha cambiado. Perfecto, estáis todos bien, ¿vale? Venga, mi nombre es Clemencia. Cualquier consulta por el chat, que yo no escucho a vosotros, que sé que es mala hora, pero vamos a intentar sacar provecho. Una hora al año. No, de sireno. De sireno, no te preocupes. No he nombrado a nadie. He dicho que andaba con el nombre del móvil. Es lo único que he dicho, ¿vale? Venga, vamos con los derechos. Derechos y obligaciones. Siempre está bien saber qué me corresponde, qué no me corresponde y cómo funciona el sistema. ¿Para qué? Para no salir perdiendo. Si yo no sé cómo funciona todo, puede ser que salga perdiendo, no nos interesa, ¿verdad? Entonces, es importante saber. La información no sobra nunca. Entonces, derechos que tenemos, derecho a protección eficaz. Siempre tenemos que estar protegidos. Siempre, de nosotros siempre se tiene que encargar alguien. De lo que pasa dentro de la zona de trabajo, relacionado con nuestro puesto de trabajo, a grandes rasgos se encarga la mutua. A grandes rasgos, como digo, se comporta así, funciona. Es que estamos en un curso, Miguel. Hijo. Ah, perdona. Nada, no. Perdona tú. Estamos en un curso de prevención laboral. Son enfermedades profesionales para nadie. Pasa. Nada. ¿Qué coño va a perdonar? No están en un curso, ¿no? Entenderlo, no entenderlo. No tiene sentido, pero es que lo que hay es lo que hay. Entonces, si yo me caigo y tengo un problema, o sea, que me he hecho daño a la espalda, la moto se encarga porque yo tengo un accidente. Aunque yo me caiga por una escalera, por ejemplo, eso es un accidente. ¿Ha podido, José? Dentro del trabajo y el horario de trabajo. La moto se encarga. Pero cuando es una patología, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, las hernias discales, que es la parte avanzada de estas enfermedades, y la moto no tiene obligación de hacerlo. Que vaya un agente, genial, aprovecharlo. Pero porque quiere hacerlo, pero obligación legal no tiene. Porque no es enfermedad profesional y por lo que no es profesional no tiene por qué atendernos. Y la decisión que lo haga o no es suya, es cosa de la moto que quiera hacerlo. Pero obligación legal no tiene. Si nosotros vamos con una lumbalgia a la moto y nos dicen que no nos atienden, que nos va a llamar a la ciudad social, no estamos incumpliendo nada. ¿De acuerdo? Sin problema, Liliana, ya estás aquí, ¿vale? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, que sepamos cómo funciona todo. Derecho a formación y prevención, vuestra empresa se encarga. Derecho a equipo de trabajo, que necesitamos equipos fijos, portátiles, utensilios, equipos auxiliares a veces, productos químicos, equipos de protección individual, los EPI. Lo que necesitemos de equipo de trabajo y de EPIs, vuestra empresa se encarga. No solo hay problema en hostelería, ¿vale? En otros sectores sí, pero aquí no. Nadie va con los cuchillos de casa, ¿no? Esto es ni con una corta fiambre de casa, ¿verdad? Eso está todo siempre en la empresa y lo pone la empresa. La vigilancia.
vigilancia de la salud y los EPIs por la empresa, eso sí o sí lo tiene que poner la empresa, ¿vale? Eso es lo que establece la ley. Yo todo lo que hay en esta hora es lo que dice la ley, ¿vale? Venga, la vigilancia de la salud ambiental de toda la empresa, dentro está el reconocimiento médico que ya es propio de cada trabajador, trabajadora, lo que para nosotros es un derecho, para la empresa es una obligación, y la empresa está obligada a ofrecer un reconocimiento médico. Vosotros tenéis que dar vuestro consentimiento para hacerlo, o sea, tenéis que firmar como que queréis hacerlo. Y las personas que me preguntan, ¿se puede renunciar? Vale, hay sectores donde nunca jamás se puede renunciar, están obligados a hacer ese reconocimiento sí o sí, y sectores donde se podría. La ley que dice, cuando sí se puede renunciar, dice que se puede renunciar, si a renunciar no nos ponemos en riesgo. Yo siempre digo que si no me hago reconocimiento médico, no me tengo de las cosas, eso ponerse en riesgo, con lo cual la ley es muy ambigua, la ley no es clara, ¿vale? A vosotros en hostelería, vamos al grano, ¿qué? A vosotros en hostelería se permite que renunciéis. Ella tiene un resfriado también, como nosotros. Se permite que renuncie. Ella está peor que nosotros. Pero yo no lo escucha. Si yo nunca me hago no vaya a contagiar, no eso. No queda constancia en ningún sitio de mi estado de salud en cada momento de mi vida laboral. Si no me surge algo, como demuestro de cuándo podía haber indicios y yo no lo he parado. Estoy renunciando a un derecho, eso a la inspección de trabajo no le gusta. Y encima no queda constancia de nada, porque cuando yo me hago un reconocimiento médico queda constancia documental. Y queda ahí las pruebas van a la empresa. Las pruebas son para mí. Las pruebas las tomas. Eso no para la empresa, pero las pruebas son para mí. Septiembre entero. Pues yo tengo esa documentación. Septiembre entero, ya. ¿De acuerdo? Me imagino que el domingo, que es 30 de septiembre. El médico me va a decir: pues mira, porque está pasando algo, tienes que ir a la mutua, a la seguridad social, a donde corresponda, según lo que sea. El sábado. Y ahí, pues, pongo freno. Y el domingo. Y tengo documentación, o sea, muchas cosas que importan luego a futuro. El sábado. No, que yo estoy genial. Es que no siempre vamos a estar geniales, por desgracia. La vida laboral es muy larga, como falta siempre geniales. Hay que pensar un poquito en que no siempre vamos a estar igual y que me interesa tener documentación de mi estado de salud y enterarme lo que está pasando en mi cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, yo no lo recomiendo. ¿Que la ley os deja de renunciar? Cierto, ¿vale? Yo no lo recomiendo. Y no lo hay. Vamos con las obligaciones. Uso adecuado de los equipos de trabajo. Buen día, Miguel. Uso adecuado de los equipos. No son bienes nuestros, son de la empresa. Estamos obligados a usarlos adecuadamente. Entonces, pues nada, usamos adecuadamente, que significa para lo que está hecho ese equipo, ese EPI. Estamos obligados a informar de situaciones de riesgo que detectemos. Cualquier cosa que yo detecte, ¿se habrá podido conectar? Puede ser una anomalía, desperfecto, nos puede llevar a accidente, nos puede llevar a una emergencia tipo incendio, ¿a dónde nos lleva? Pues hay que comunicarlo siempre a los superiores para que lo arreglen, que son los que tienen esa capacidad dentro de la empresa, y a los compañeros, compañeras que se puedan ver afectados también lo informamos, no nos lo callamos. Eso es importante, que lo entendamos, no nos lo callamos, siempre se comunica, que luego no hace falta hacer nada, oye, pues eso no es decisión nuestra, nosotros comunicamos, la empresa decidirá. ¿Qué es algo importante? Pues nos hemos dado cuenta nosotros, que nos puede pasar factura, ¿de acuerdo? Eso es importante todo. Y cooperar con la empresa en temas de prevención, que es lo que estamos haciendo aquí hasta ahora básicamente. Pregúntale, ¿vale? A ver, vamos con los riesgos que nos llevan a accidente. De otra manera lo estoy grabando esa vida y luego lo vemos tranquilo. Para los que habéis entrado con la progresista, que siguen entrando personas, todavía está ahí a tiempo. En unos minutos se corta el tiempo ya, pero por el momento sí. Pues cualquier consulta siempre por el chat, que yo no escucho a vosotros, tenedlo en cuenta, solo ya, leo. Sí. Y cada persona, cada trabajador o trabajadora entra con su propio equipo, su propio enlace. No vale que estemos ni en pareja ni en grupo. Eso no vale. ¿De acuerdo? Venga, en principio todo el mundo tiene un nombre normal, entiendo que son los vuestros y sin problema. No vale que estemos en pareja. Mi compañera está conmigo. Mi compañero, muy bien. Si no se ha logado, nunca le va a llegar certificado. Y me lo decís ahora y todavía os puedo explicar cómo entrar, porque queda muy poco tiempo. Después ya no sirve para nada. Vamos con las caídas al mismo nivel. Orden, limpieza. La zona de cliente, ¿cómo está? Está bien, ahí nadie se cae, ni tropieza, ni se engancha, ni se resbala, sin nada. Ahí no pasa nada, porque la zona de cliente la tenemos controlada. Con las zonas nuestras, igualmente, cocinas, almacenes, cámaras, da igual, zonas solo nuestras también, orden y limpieza. Yo tampoco me tengo por qué caer, somos igual de importantes que los clientes. Entonces, orden y limpieza, que siempre vamos con muchas prisas, mientras más organizados tengamos todos, menos riesgo de accidente. Control de derrame, no estamos hablando de agua, estamos hablando de aceite, de grasa, de todo aquello que es muy interesante en cocina.
cuidado con los cableados de equipos portátiles que ponemos por algún motivo, porque nadie se enganche en él. Pegado a la pared es una donde nadie se enganche en él. Iluminación adecuada para ver. Si no veo, me caigo, me golpeo, me corto, me puede pasar todo porque no vemos. Con lo cual, la iluminación es cosa de la empresa, ¿eh? La iluminación adecuada siempre. Y calzado adecuado, ¿de acuerdo? Con suela antideslizante. Y cuando digo adecuado, porque todo el mundo no le procede lo mismo. Quien tendrá calzado de trabajo y quien tendrá calzado personal. No, es indiferente mientras que tengamos suela antideslizante. No todo el mundo tiene las mismas necesidades. Eso es importante, ¿vale? Pues según en nuestro entorno, según las tareas que hagamos, según muchos factores, pues vamos a tener necesidad de un calzado de otro. ¿De acuerdo? Todo el mundo necesita lo mismo. Venga, si usamos escaleras para llegar a zonas altas de cámara, de almacenes, etcétera, escaleras tipo tijera, o hacemos limpieza de zonas altas en salones, cocinas, vale, escaleras tipo tijera. Otra cosa no se permite para vosotros, tenedlo en cuenta, ¿vale? Que no le falte escalones, que no le falte zapatas antideslizantes y que no le falte sistema de apertura. Cosa muy básica, ¿verdad? Que esté en condiciones del equipo. Eso es cosa de la empresa que pide un equipo en condiciones. Ahora nosotros nos montamos de cara, no bajamos de cara nunca. Mercedes, ¿te ha echado la reunión? Bueno, pues si yo salí, volver a entrar lo más rápidamente posible, ¿vale? Está pendiente, que, porque aquí cuenta el tiempo que pasemos dentro, ¿vale? Esto es para todo el mundo. Venga, como iba diciendo, si yo me bajo de espalda a la escalera y pierdo el equilibrio, ¿dónde me agarro? ¿Al aire? Al final estoy favoreciendo el accidente. No, siempre con la escalera delante que pierdo el equilibrio me agarro. Pues podemos estar evitando el accidente. Y voy con la mano disponible. Venga, sin problema, Mercedes, gracias. Vamos con la mano disponible. ¿Qué pierdo el equilibrio? No puedo ir con las manos llenas y tirar las cosas y agarrarme. No me da tiempo a tantas cosas. Al final me quedo con las cosas en las manos. No somos tan rápidos porque no espero que haya sufrido un accidente. Yo no estoy esperando. Si yo veo que voy a sufrir un accidente, yo os aseguro que tenemos las manos preparadas para agarrarnos a la escalera. No, si tengo una base arriba, pues pongo las cosas en la base, los materiales, la materia prima, lo que estéis trabajando, pues lo ponemos ahí, subo con las manos disponibles y lo subo, lo bajo, lo que sea, pero las manos siempre disponibles. Accidentes con escaleras sigue habiendo muchos, esto es muy habitual. ¿Por qué? Porque lo hacemos tantas veces que pensamos que nunca nos va a pasar nada. Eso no funciona así. Eso no funciona. Hay que tener siempre unos hábitos adecuados para que no nos pase. A la hora de almacenar, correcto apilamiento. Estoy en estructura, no supero la estructura, lo que los pesos máximos que me diga el fabricante para que no se venga abajo la estructura, evidentemente. Que tenemos estructura en cámara, igualmente. ¿Vale? ¿Está bien ordenado? No se va a caer. Está puesto de cualquier forma, antes o después se nos caerá y no hará daño. Lo que pese mucho abajo, lo que pese poco arriba, la cosa que se me cae algo, que se me caiga algo que pese menos. Esa es la idea. No voy a decir más nada. Perdonadme. Bien, un poquito más despacio porque con tanto moco no sé si se me entiende bien. ¿Vale? Venga, herramientas de corte. Desde herramientas sencillas como cuchillo, machete, como si tenemos máquinas como cortafiambre, picadora, batidora, todo lo que tenga cuchillo. La primera medida es universal para todo, que la zona de corte corte perfectamente. Para eso tiene que estar bien afilada. Si son elementos que podemos afilar nosotros, pues las afilamos nosotros. ¿Que es una máquina que tiene que venir un mantenimiento de fuera a mantenerla, a afilarla? Pues la empresa tendrá que tener un contrato con esa empresa para que se lo haga. Y aquí cada uno lo que le corresponda, ¿vale? Pero que corte perfectamente, ¿por qué? Y eso lo sabéis perfectamente los de hostelería, ¿Por qué? Porque si se corta correctamente, hace su trabajo a la primera, nos forzamos, reducimos los accidentes. ¿Quién no corta? Pues al final se me va, tengo mareo de accidente, eso lo sabemos. Entonces, que hagan su trabajo a la primera. Segunda medida, el guante de malla. El guante de malla se usa con herramientas manuales, cuchillo, machete, para proteger la otra mano de que se me vaya el cuchillo y me acabe cortando la otra mano, o dos carnes, pescado, y nos protegemos. Pero el guante de malla no se usa con las máquinas. Pues yo con la máquina de cortafiambre me pongo el guante de malla, eso me decide de vez en cuando, pues yo uso, ¿sabes?, el guante. No, porque no me voy a cortar, pero me va a hacer daño de otra forma. El guante de malla tiene mucha superficie de atrapamiento, cada pieza es una zona que se puede atrapar. Se engancha en la parte móvil y hasta que yo pueda parar la máquina, va a estar dando vueltas y me va a hacer daño. Y ahí entonces no me corto, pero a lo mejor me hace otro tipo de daño en la mano. Entonces no se usa con ese tipo de máquina. Se usan los empujadores. Las máquinas de fábrica salen con empujadores. Pues los empujadores hay que usarlos. ¿De acuerdo? La corta fiambre, tengo el empujador y evito estar cerca de la zona de corte. No, pues yo estoy acostumbrado a usar la mano. Pues es que la pieza es grande y no vamos a cortar. Cuando la pieza es pequeña, yo tengo el mismo hábito,
vamos a ver, yo siempre digo, si estuviéramos trabajando con mucha tranquilidad y yo mirándolo todo, pues genial. Pero ¿cómo vamos siempre? Corriendo, que no coge el toro, que siempre me están pidiendo 20.000 cosas a la vez. Eso lo sabemos, ¿eh? Ya tenemos muchas personas a la vez y, muchas comandas, y etcétera, y vamos corriendo. Entonces yo no me fijo en esas cosas, cojo la pieza esta pequeñita y ya me corté. Pues no lo favorecemos, uso el empujador y no puedo estar cerca de la zona de corte. Esto es un hábito. ¿Eh? Nadie se corta queriendo, o sea, claro que cuando lo hacemos es porque no me doy cuenta, es porque por las prisas que llevamos siempre, porque esto es una realidad. Entonces yo me acostumbro, y el hábito no pasa por aquí, el hábito solo lo hago, entonces me acostumbro a usar el empujador y da igual si yo puedo hacer el trabajo más tranquilo, tranquila, más corriendo, más como sea, yo me estoy protegiendo. Las otras veces que las personas sufren accidentes con las máquinas, cuando se limpian las máquinas. Cuando se limpian las máquinas también corte, mucho corte. ¿Por qué? Porque acostumbramos a limpiarlas con la máquina enchufada, no sé, se enchufa. Nadie se corta queriendo, vuelve a decir lo mismo. Pero yo estoy limpiando la máquina y con la otra, sin darme cuenta, me he apoyado, le da el interruptor y salta. Y hasta que yo me dé cuenta, pues ya me ha cortado. ¿Eh? Solución, desecho, como la máquina no se puede poner de forma accidental en funcionamiento, ¿vale? Porque como digo, nadie se corta queriendo, nos cortamos porque no me di cuenta de las cosas, entonces lo hacemos correctamente y nos quitamos el problema, ¿vale? Venga, los atrapamientos lo he explicado antes, ¿eh? Parte móvil de máquina, pues cuidado que no nos enganche, que no nos atrape, esa es la idea. Sanidad ya nos hace parte del trabajo a nosotros, ¿eh? Sanidad. Sanidad, os dice que no se pueden llevar ni complementos, ni pulsera, ni anillo, ni cadena, el pelo helado recogido. Entonces son pues, posibilidades de atrapamiento de las máquinas. Tengo partes móviles y me pueden atrapar. Si no llevo nada, ¿ves? Si no llevo pulsera, si no llevo anillos, no me pueden atrapar. Lo cual sanidad ya no hace parte del trabajo. Todo elemento de este tipo puede atraparlo a la máquina. Y las máquinas son rápidas. Primero me atrapa y después me corta. Me atrapa y me quema, lo que me tenga que hacer. Mejor no ofrecer resistencia y problema resuelto. ¿Vale? Aparte por salida no podéis, porque todo esto son superficies donde se acumula suciedad, ¿eh? Y donde hay suciedad hay bacterias, virus y bacterias. Hay un riesgo biológico, con lo cual. Venga, quemadura. Tengo máquinas en caliente, fluidos en caliente. Máquinas en caliente siempre tienen alguna protección. Toda máquina tiene resguardos de seguridad. Una obligación nuestra, que no la he dicho entonces, cuando hemos visto las obligaciones, pero que la voy a ver ahora, es que nosotros como trabajadores no podemos ni manipular ni eliminar los resguardos de seguridad de las máquinas. De fábrica la máquina ha salido con resguardos para protegernos de una zona que atrapa, de una zona que aplasta, de una zona que corta, que quema, de lo que sea, me da igual lo que haga la máquina, pero está ahí para protegernos de esos daños. Por ejemplo, la carcasa protectora, el horno por dentro está caliente, por fuera no estará frío del todo, pero ya está más frío que en el interior y nos está aislando de una quemadura grave. Entonces, no se le puede quitar las carcasas, evidentemente, las protecciones. ¿Eh? Y si es una protección eléctrica, tampoco, evidentemente. ¿Eh? Perdón. Primera opción, no se quita las carcasas. Segundo, usamos lo que haga falta, utensilio o EPIs para no quemarnos. Y más que falta un gancho, una pinza, una paleta, me da igual. ¿Eh? O unos guantes térmicos, lo que sea para no quemarnos. No es que yo ya estoy acostumbrada, no tenemos por qué. No tenemos por qué acostumbrarnos ni a accidentes graves, ni a cosas graves, ni a cosas leves. ¿Eh? Me puedo proteger, me protejo. Y para eso, utensilios del tipo que sea o guantes térmicos. Los fluidos en caliente, cuidado hasta donde llenamos los recipientes de preparación, cuidado con que las freidora no esté en zonas de paso donde podemos tropezar y caer sobre ella, tierra mal aceite, etcétera, si no esté en zonas donde se preserve que no salpique, etcétera, ¿eh? Todo ya sabemos cómo funciona. Venga, riego eléctrico, no tocamos los equipos conectados a la corriente con las manos mojadas, y menos lo que son fijos, cámaras, frigoríficos, congeladores, todo eso, ¿eh? Todo lo que sea fijo, horno, todo lo que sea grande, tiene puesta tierra. Los que son portátiles, picadora manual, una batidora manual, lo enchufo en un sitio, lo enchufo en otro, lo voy moviendo. Eso tiene un doble aislamiento que se llama. Con eso no hay tanto peligro porque las carcasas son plásticas, pero como yo no me doy cuenta de si estoy tocando una cosa grande o un equipo pequeño, pues que todo el mundo tenga el buen hábito de secarnos las manos siempre que toquemos equipos conectados a la corriente y nos quitamos el problema. ¿Eh? Patricia, pues con este tiempo no te va a dar para el certificado, ¿vale? Tu empresa sabe que lo tienes que hacer, tu empresa te tiene que dar el tiempo adecuado y si tienes que salir a trabajar, yo solo te digo que con este tiempo no te va a dar para nada, ¿vale? Hay que hacer un tiempo determinado para que mantengas el certificado, lo siento. Entonces,
si no te llega, ¿vale? Pues tu empresa tiene que coger cita para ti para otro día y que tienes que hacerlo completo, es una hora al año, ¿eh? Y la inspección de trabajo, siempre que va por inspección o por accidente, os aseguro que lo primero que va a pedir es este certificado. ¿Por qué? Porque entiende que a lo mejor no tenéis suficiente información y por eso habéis tenido esa situación. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que lo primero que va a pedir es la formación para decir, mira, pues si tenías formación adecuada, pues no la tenías, la culpa del trabajador, de la empresa. Siempre echando las culpas a otros, ¿eh? Pero lo va a pedir, ¿eh? Esta formación la pide mucho, o sea, la pide, no, lo primero, una de las cosas primeras que pide es esta formación, ¿vale? Ya tú tomas las decisiones que tengas que tomar, ¿eh? Yo vuelvo a decir lo mismo, la empresa necesita certificado más que vosotros. En caso de una inspección, de una visita de la inspección de trabajo, es la empresa la que tiene que presentar la documentación de los trabajadores y ha tenido que darnos tiempo para hacer el curso. Entonces, si tú puedes tener el curso abierto mientras llega el trabajo y te vas enterando, que vas en un medio de transporte público, pues te vas enterando. ¿Te das un ordenador? Pásate al móvil, Patricia, ¿vale? Venga, intenta buscar soluciones, que te lo van a pedir, ¿vale? Y yo vuelvo a decir lo mismo, esto no es cosa vuestra, esto es cosa de la empresa. Si la empresa es la que más lo necesita, el certificado, ¿eh? Venga. Bueno, seguimos. Riesgo de incendio. Hombre, ¿tenemos baterías de combustible? Siempre. En sala tenemos mobiliario, textiles, alcoholes, aceite, o sea, son materiales inflamables. A veces, pues, calentadores de gas que tienen las botellas abajo. En terraza, ¿no? En cocina, pues aparte de los gases de cocinado, si usamos gas, ¿no? Butano, propano, gas natural, lo puséis, pues tenemos aparte aceites, alcoholes, grasa, todo eso son productos muy inflamables. Los productos que me puse para la limpieza, inflamables, tenéis muchos materiales inflamables, ¿de acuerdo? Entonces, aquí siempre precaución, donde tengo, mira, para que tengamos un incendio necesitamos un combustible, que los tenéis, que los acabamos de nombrar. El oxígeno del aire, que siempre va a estar presente, con eso no podemos hacer nada, y la fuente de ignición. Y la fuente de ignición es una llama abierta. ¿Tenemos llama abierta? En cocina sí, en sala a veces, ¿eh? Incluso, o sea, en terraza también, porque la gente ya lleva su propio tabaco, que es una llama abierta, su mechero, etc. Tenemos que tener mucho cuidado con las fuentes de ignición, que todo esté en condiciones, que no lleguen esas fuentes de ignición, esa llama abierta, esa chispa eléctrica, esas máquinas recalentadas, a prender los materiales combustibles. Y si ocurre, que actuemos rápidamente, porque accidentes en cocina por incendio ocurren mucho más a menudo de lo que pensamos. Con cuestión de ver noticias para saber, ha habido un accidente en la cocina de tal sitio, en la cocina de tal sitio. Y al final, pues tengo un problema gordo, ¿eh? Porque nos podemos ver dañados nosotros. No es que se pierda el local, que es secundario, que también importa, sí, pero lo principal somos nosotros. Y si en ese proceso nosotros salimos heridos, si hay daños mayores, ¿qué hacemos? No, tenemos que evitar que entre en contacto. Y si no es posible, cerca siempre extintores adecuados a los productos que están presentes. Si lo que tenemos son hornos eléctricos y el riesgo puede ser de un fallo eléctrico, pues uno de CO2 o anhídrido carbónico, que es el que está siempre cerca de los cuadros eléctricos, que tiene la trompetilla, ¿vale? Que lo que tenemos son grasa, aceite, mobiliario que es sólido, líquido inflamable, como digo, la grasa, los aceites, que lo que tenemos son alcoholes, que también son líquidos, o lo que tenemos son los gases de cocinado, butano, propano, etcétera. Pues para eso el extintor de polvo polivalente o polvo ABC, que es el que tiene la manguera finita. Y ese está en número equivalente, el que corresponde a las dimensiones del local. A lo mejor en algunos locales tenéis 3 y en otros tenéis 15. No sé, depende de lo grande que sean vuestros locales. ¿De acuerdo? Esa es la cosa, ¿eh? Entonces, es importante que sepamos cómo se usan los extintores y que no dudemos en usarlos. Es que si no, ya adiós el servicio. Pues que, no sé, preferimos que el incendio se desarrolle y sea incontrolable. Habrá que controlar, evidentemente, que si un cronato pequeñito lo podemos controlar de otra forma, pues me dice algunos con tapaderas para ahogar el aceite que está en llamas. Pues claro, como en cocina tenéis muchos métodos para hacer ese tipo de ciudades, ¿no? Ese tipo de medidas. Pero cuando ya es algo más grande, extintores, por supuesto. Y evitamos que vaya más. ¿De acuerdo? Importante. Y cuando hay gas por medio, cerramos llaves, tanto las de conexión de las botellas o las llaves intermedias de acceso de los gases, para evitar que siga siendo un problema, porque los gases van a ser, mientras haya aporte, va a haber incendio. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Venga, lo que hace es reparto a domicilio, porque siempre hay alguien que hace reparto a domicilio. Soy 120 personas, seguro que hay alguien que lo hace. En moto, en bici, en coche, puede que alguien alguna vez me lo diga, y en patines también alguna vez me lo ha dicho alguien, pero normal que sea en moto o en bici, sobre todo en moto, ¿no?
tenemos que tener en cuenta. Aquí, riesgo de accidente, de accidente de tráfico. Primero, tengo que cumplir con la ley de prevención y con el código de circulación. Si yo me salto el código de circulación, no me lo van a dar como accidente de trabajo, aunque haya sido en horario de trabajo y haciendo trabajo mío. Es que no lo va a dar, ¿por qué? Porque yo me he saltado el código de circulación. Y si eso se demuestra, no va a ser accidente de trabajo, ya lo digo. Si nosotros no tratamos la legislación vigente que afecta a las tareas que hacemos, no solo la de prevención, no se considera accidente de tráfico. Perdón, no se considera accidente de trabajo. De tráfico será, pero de trabajo no. Entonces, cuidado con eso, que la culpa no sea nuestra. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hay que cumplir con el código de circulación. Segundo, hay que ver y ser visible. Yo tengo que tener iluminación en el vehículo y visibilidad suficiente para ver lo que está pasando. Y tengo que ser visible, o sea, chaleco reflectante, reflectante integral en la ropa, a mí me da igual lo que llevéis. No, yo llevo una chaqueta amarilla, pero no lleva reflectante, pues de noche no sirve para nada que sea amarilla. Lo que necesitamos son reflectantes, porque los reflectantes se ven de lejos, los colores no, de noche. Entonces, chaleco reflectante para ser visible. Eso es importante, ¿vale? Y una medida muy, muy importante, nos alejamos de un vehículo. Mira, un turismo, un coche ya tiene ángulos muertos. Y yo, cuando tiene todos esos ángulos muertos, por mucho que la persona que conduce se mire por lo peor, no me va a ver. Porque esos ángulos son muertos y yo, a mí no me ve dentro de esa zona. Pero mientras más grandes sean, más grandes son esos ángulos muertos. O sea que si yo me pego a un camión, a un autobús, a una furgoneta, por mucho que los que conducen miren por los espejos, hacen una maniobra pensando que no hay nadie alrededor y nos llevan por delante y nos generan el accidente. Aparca marcha atrás muy rápido sin pensar que yo estoy detrás porque no me ven, porque estamos dentro de un ángulo muerto. Detrás justo, si no hay posibilidad de que el espejo dentro mire, porque a veces las puertas son opacas, pues no me van a ver, pero es que por los lados también hay ángulos muertos. Entonces, mucho control de los ángulos muertos. Que yo esté lejos de los vehículos porque de lejos se nos ve. Tengo el chaleco y se me ve. Cuando estoy cerca, estoy dentro de los ángulos muertos. Nos alejamos de los vehículos muy grandes porque no nos van a ver. No hay nadie que atome a nadie, es que simplemente no nos van a ver. Entonces, cuidado, que al final salimos perdiendo quién. Quien va en una moto, en una bici, en un vehículo, pues más expuesto. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Si podemos evitar las zonas conflictivas, las evitamos. También es importante. Pueden ser cuestas, pueden ser tramos que estén muy mal estados, pueden ser zonas conflictivas, puede ser lo que sea. ¿Vale? Venga, vamos con las enfermedades. Vamos con productos químicos. Si alguien quiere hablar de lo que me estoy saltando, preguntar perfectamente. Las medidas no siempre son tan... Ya, os comento. La climatización en sala se puede tener, en cocina no, porque yo pues ya estoy emitiendo calor a la vez que yo quiero enfriar, eso no es lógico, no tiene ningún sentido. A nivel técnico no tiene sentido y a nivel económico menos todavía, con lo cual muchas veces, pues la mayoría de las veces no se hace. Pero aunque yo no tenga climatización, sí tengo que tener ventilación. Lo que tengo que tener es pues, sacar el aire viciado caliente y meter aire fresco que baje la temperatura y nos refresque. Entonces, ventilación siempre tenemos que tener. Es que solo tenemos en la cocina una puerta. Bueno, pues la campana extractora funciona como salida por la puerta o por zonas muy controladas, ventanas siempre con protecciones, por el tema de riesgo biológico, pues entraría en la entrada y con la campana sale el aire caliente y entra fresco por otra zona más baja. El aire caliente siempre se acumula arriba y el fresco abajo, entonces las entradas que estén por las zonas bajas. Y zonas siempre protegidas por sanidad, porque pueden entrar por esas entradas de aire, insectos, residuos, cualquier tipo de vector que transmita pues, virus y bacterias, ¿no? Entonces siempre con su protección para que entre el aire, pero no se cuele nada más. Pero la ventilación siempre la tenemos que tener, eso es indispensable. Tengamos climatización o no, la ventilación la tenemos que tener. Eso es importante para pues, controlar la temperatura dentro en cocina. En sala es más fácil porque normalmente tenéis, como digo, climatización. Donde hay clientes hay clima siempre, así que sin problema. Ruido, el ruido no se puede controlar en una cocina. En el exterior sí, el mobiliario de madera, los textiles que se ponen en las salas, todo eso amortigua. ¿Por qué? Porque absorbe el sonido, entonces se eligen para que pues reduzca un poco, digamos, si puede haber por la cantidad de personas que están en esa zona, mucho ruido, pero si elijo pues mobiliario de madera en vez de mobiliario de metal, ya está absorbiendo y ya no está emitiendo. Si tengo textiles, pues cortinas, etcétera, que son textiles, manteles de tela en vez de nada, pues todo eso pues también amortigua. Ya se decidirá la empresa si las quiere poner o no, pero eso amortigua. En cocina no tengo muchas opciones porque no se puede usar madera porque absorbe, lo que tenemos son materiales muy inertes,
pero por ejemplo en lo que son los utensilios, en vez de metal, pues usar de teflón. El teflón ya no es tan sonoro como el metal al chocar, con lo cual pues podemos también reducir parte del ruido, pero más medidas no vamos a tener. Tampoco son tan elevados los ruidos en cocina como para que nos produzcan hipoacusia, ¿de acuerdo? Habrá que ver las dimensiones de la cocina, cómo reverbera, etcétera, la cantidad de gente que trabaja, todo eso influye. Entonces los técnicos de mi empresa de prevención que van a vuestra empresa a haceros el seguimiento de la empresa, a hacer la evaluación de riesgo, determinarán pues, si va a ser problemático el ruido o no. En la mayoría de los lugares de hostelería no lo es, ¿de acuerdo? Pero habrá otros en los que sí, entonces lo decide el técnico de empresa que hace la evaluación de riesgo y determina. Pues la protección auditiva va a ser muy complicado porque si no, pues no va a ser tan fácil comunicarse, pero sí que lleven un control de audiometría en el reconocimiento médico. Como digo, es muy probable, porque no es representativo, ¿de acuerdo? ¿Alguien puntualmente sí? Pues el teflón no es absorbente, Juan Javier. El metal es más inerte todavía, pero el teflón no es absorbente, con lo cual es una acción. La madera prohibido, por supuesto, pero el teflón no es absorbente. Entonces, lo que establezca sanidad, ojo, lo que establezca sanidad, eso es lo que se puede usar, pero el teflón es una alternativa. Se permite de sanidad usar teflón, no absorbente y no sonoro, con lo cual se podría, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor es más caro. Vuelvo a decir lo mismo, una cosa que no, ahora mismo a día de hoy no está categorizado como tal. Puede que haya estudio y demás, pero a día de hoy no está prohibido como cancerígeno su uso, ni a nivel doméstico ni a nivel laboral. No estaba como tal, a lo mejor en otros entornos puede ser por algún motivo, por la exposición, pero a día de hoy no está, ¿vale? Venga. La decisión de la empresa de los utensilios que contenga, de los recipientes, utensilios que coja y que decida usar, está claro. Vamos con los productos químicos. ¿Pues dicha pedida de relinque? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Pues dicha pedida de relinque? Todo, no, ¿no? La mayoría, bueno, sí. La mayoría de los que estáis aquí al final del turno, al final del día, hacéis la limpieza de vuestras zonas. Estamos en cocina, estamos en sala, las zonas comunes las repartimos, lo que sea, ¿no? Como lo hagáis. Algunas personas me dirán, pues a nosotros nos llega alguien de fuera, o una persona, o un grupo de personal de limpieza, y nos hacen esas operaciones. Pues genial, ojalá fuera así para todo el mundo, pero seguramente no. Y muchas veces pues tocáis productos químicos, muchas veces no. Trabajáis 5 o 6 días de semana y tocáis 5 o 6 días de semana productos químicos. ¿Qué usáis? Esa es la cosa. Mira, inflamables van a ser todos, porque todos los productos químicos de limpieza son inflamables. A ese nivel, todo es inflamable. Nos lleva a incendio, ¿vale? Ahora, ¿qué tipo de daño nos hace a nosotros? Pues que tenemos lejía. Ustedes me vais diciendo, yo voy a decir lo más básico que me soléis decir en los cursos de hostelería, Pero si alguien usa algo diferente, decírmelo. Lejía usáis siempre, con calidad sanitaria, pero lejía, ¿verdad? Eso es irritante. El signo de exclamación, el pictograma del signo de exclamación, el que está abajo a la izquierda. Ese es irritante, el símbolo de irritante. Pues la lejía es irritante. Los quitagrasas, irritante. Los alcoholes de limpieza, narcóticos, pero también tienen un toque irritante. El amoníaco, tóxico. Los líquidos de la vajilla, de las máquinas de la vajilla, no del fregadero, sino de la máquina de la vajilla, que es la que tenéis que usar, tóxico y corrosivo o irritante y corrosivo, según la categoría que tenga. Y las medidas para protegerlo del daño de estos productos químicos, tal cual diga el fabricante. Nosotros por ley tenemos que ver las etiquetas que está construida para saber lo que dice el fabricante de estos productos, si es el que mejor conoce el producto. La ley no te va a decir una medida de seguridad, es decir, lo que dice el fabricante. Porque cada fabricante con los productos químicos es más adecuada. ¿Qué se va a hacer? Es una censura y limita lo que es más adecuado que lo puedan hacer para protegerlo de estos productos.
sea, cómo trabajamos para ser propios. ¿Qué es eso que os digo? Yo creo que lo que vamos a hacer es que el trabajo está tanto. ¿Un cargador tenéis por ahí? ¿Los normales? ¿Ese no? No, estoy ya quitando. Ya, a ver cómo es. Hay que protegerse porque ya se me ha sonado durante cuántos años. También la verdad es muy larga. Que dejaba hablando de protección. Pero lo que lleva el daño a la tasa de la enfermedad es la población de exposición. Hay que protegerse. Sobre todo porque el daño de las cosas también que educan se comportan como procesos o generan procesos sensibilizantes que se llaman. Es un proceso sensibilizante, un proceso donde yo estoy teniendo durante mucho tiempo que plazo. Presencial. Así como lo hicieron a la tortuga presencial. Por el momento,
¿Se ha visto la cantidad de gente que hay conectada? Mira. Si te vienes aquí a hacer así, mira, toda esta peña. Sigue y sigue, y sigue y sigue, y sigue. Esto es a nivel nacional. Y resulta que una copa de ruedas, un acuario, pues dejar con un invento en una página para que no se fue la gente que tenga corriente. La clave es la corriente arrastra, desconocendo a esos vapores y no se le va a limpio. Y saben que se va a la corriente, la corriente de la mía, el trabajo y la corriente de la mía, y yo no sé si la corriente. Porque la clave es la ventilación. Si quieren conseguir eso, una puerta. Porque la ley, en el artículo 1772 de 2008, establece que no puede estar cursos clínicos en envases de alimento o de hambre. O sea, no puede haber cursos clínicos en un envase que no es de cursos clínicos. Yo veo esto en el mismo curso de alimento. Bueno, no lo puedo, pero yo veo que o una vacuna, no sé. Y hay que estar problema. O sea, este problema a futuro, o no, o problema, ¿ya ha terminado? Se lo ha quedado la misma. Ah, que no están. Ha caído al baño. Lo que llamo el problema de la influencia de la masculinidad no se sacamos la vida porque es un marco de la copia de lo original. Todo lo que nos ha hecho, la tonta de la mezcla. La tarta de almendra no saca. Es que voy a mirar y que te he visto. No lo miro, a lo mejor no hay por eso cuando se acabe. Cuando se acabe, que se acabó. Si te pasa un compañero o compañera, malo, si te pasa que sea persona, peor todavía. Porque si es una persona que dice ya, porque es una persona que no quiere elaborar, si va a ir con nosotros, es presa con nosotros, es presa con los compañeros. Ahora me viene, ya no es normal. Y no es no se puede hacer nada. Segundo, no se deja lo que es químico, nada, que tenga cloro con otra cosa. Y le pongo el dinero y le pongo suerte, porque le lleva a que se cogiera una y así. Y la sopa es química. ¿Por qué? Porque la ley dice que yo que tengo que tener esa pinta. No me queda por eso. No pasa nada más para sacar el tiempo que no se va a hacer. Yo lo hago, lo mezclo. Y por ejemplo, si no se me gusta, que me dice la atención. Y es una persona más, eso es lo que se me gusta. Media de gamba a la plancha, a las 7, ¿no? Entonces, cuidado, si no guardamos la espalda, no mezclando, no mezclando. Tiene que salir y volver a entrar. Si hay un que está la mezcla de productos químicos me ha dado la respuesta que es contar. Que no se esté antes, pero no había suicidio. La mezcla sale con la tóxica que está ocupando el espacio que no existía. Entonces tiene que desplazar que lo que sí está ocupando el espacio es el aire conocido. Y desplaza ese aire conocido, entonces la selección de los bienes es muy tóxica y es desplazable.
¿qué hace el cerebro cuando detecta que no hay aire con oxígeno? Pues pone la alarma y dice, mira, que no hay síntomas, que se está circulando por el cuerpo, que fuera no hay, porque yo respiro y no me llega oxígeno. Y yo con la bajada progresiva donde tengo tiempo de reaccionar, no, es una bajada súbita, de repente con nada. Y la del cerebro pone la alarma y dice, pero ¿qué es el cerebro? Por el cuerpo no lo tenemos. No, 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 es el no, 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 que es con el cerebro que lo hacemos con el brazo, ¿vale? Entonces, ahí no lo que está en la nota. ¿Dónde se corta el dinero la corte del signo? ¿Es el signo que está circulando por el cuerpo? Ah, no, mucho. Es lo primero donde se deporta y no tiene acceso. ¿Qué pasa? Entonces, si no es, y usamos la pena, la piel, la mano, el brazo, no puede moverse porque tu cuerpo no tiene signo y lo convierte en el cuerpo no se ha cortado la corte. Porque el cerebro va a otro. Esto es supervivencia. Y no es lo que Quiero 44 minutos, porque lo veo. Y no sé si al final hay que hacer algo. A ver, alguien tiene que ir a la junta, si tiene que tocar el juego, para tomar bien, porque a la una. De alegría, de la mañana, de alegría, o de un campo que tiene que estar. Trabajo de diferencia. Vamos, así es que tiene que tener cuenta de la pasada, ¿eh? Ya, por favor, ¿no? El tema que yo tengo de accidente o la muerte, entonces la culpa a mí. Y la gente de trabajo no se corta, con lo cual no se me gusta, ¿eh? Pero no quita, ¿eh? Y no nos corresponde nada, porque la gente está en su parte, ¿por qué? Si no está en la ley, no está en su parte, ¿por qué? Venga, ojos, veo un ojo. ¿Queréis que me dé mal placeramiento? Cosa muy básica, llevar a la mano de la cadena de placeramiento. Porque estamos protegiendo a los consumidores de nuestros productos, ¿no? A todos los clientes de los productos que estamos consumiendo, evitando estos entes. Pero eso es un camino de doble sentido. Al protegernos a ellos, nos protegemos a nosotros. Porque los llevan a frente en todas partes, no es que para ellos se van a no. Si hay una materia, es cada uno de nosotros, podemos tener que tener nosotros. Lo siento, Calixto, mi empresa no lo permite y no puedo emplearlo porque yo no me comunico nunca con las empresas, yo solo atiendo a vosotros en la formación y los certificados que mandan de como lugar de cameo, pues no hay posibilidad. Pero yo sí lo digo, si yo no solo me olvidé de la empresa, lo tengo casi todo, ¿eh? Lo voy a convertir igualmente. Ah, bueno, pero ya tiene la España primero. No, son siempre solo. Mira, yo lo voy diciendo. A proteger y proteger a los consumidores de los sistemas nosotros. Es lo que infiere el tema, porque estamos con el ejercicio de un que tiene carga biológica, de otra manera de transporte, porque eso lo sabemos, con el cocinado, con el mismo, se controla la carga bacteriana, clínica, pero no se mide por papel. Eso lo sabemos, ¿eh? Entonces, pues, si tienes tema, yo siempre digo, no me toques mientras trabajo. No me toco la nariz, no me toco la boca, no me toco los ojos, pero yo solo puedo comer. Hace cuánto que no te quedas nada, ya me quedas un mes, yo voy a ir a la comida. La comida, entre comida y lectura, lo que pasa es que encima, porque yo tengo que coger el texto entero sin tocar, y el pago de disculpa es basura. Con la carga que no me la tiene porque la bacteria se repite en cualquier medio, en cualquier corriente o casi. Son muy resistentes. Y cada 20 minutos se reproduce la bacteria. Lo cual es un la carga biológica es muchísimo. Luego cogemos los platos y lo llenamos. Yo creo que me dicho, pero en sí, cuando mejor no me lavo la mano con jabón, me lavo el seco y sigo haciendo mi trabajo. Y luego me toco, no. Yo con la nariz, la boca, los oídos, los genitales que vamos a salvar, entonces se empieza a plantear a los niños, son muy cosas. Por ahí están los niños, las bacterias, las piel, los proteges, son muy chuntos. Pero son muy naturales. Por lo que yo me toco en el trabajo, cuando yo con el trabajo, cuando yo con la boca, bueno, un grito con la boca, me introduce las manos. Hago una boca, un científico. Hoy el barrio se llama la bacteria con los tomates, con los sales. Y pues mantenemos a raya con las cuestiones y las cuestiones que tenemos. La coquitemia, voy a levantar vosotros, la coquitemia es que se ha dejado el sangre. ¿Cuánto puede dar? Pues cuando tengo vida y entra bacteria dentro. Si entra un virus, me voy a dar la coquitemia que también sale de mi virus, ¿eh? Pero si entra bacteria, aquí con el coquitemia.
Los lugares donde hemos tenido que estar botella no llegar. El centro de la guía, bien que hay que pasar, que vamos a tener. Y esto conlleva cultivo que sale en placa para ver que la selección, que esto conlleva tiempo. Y eso va a contar los fotos. Es un poco para contar los fotos, porque puede ser con lo que es y tener una fecha. Por el que lo digo, tiene cosas de mortalidad muy grande. Porque las heridas se tienen protegidas, es indispensable. ¿Vale? Venga, lo último, por esto que el ministro de Ultrano, que la última de la región, no más que lo que se diga, ¿vale? Venga, la cultura se trabaja en el resto de tanto, nuestra capacidad se hace la falda, no hace nada para hacer falda. Esto es. Gracias.
temas laborales. A mí, si hay temas laborales, yo me quiero entender, yo quiero de prevención, ¿vale? Yo soy la que me gusta a que no también, ¿no? Para que te llegues a la baja, y te lleno de la baja. Esta de baja, la empresa, la parte de la moto, la parte de la baja, la empresa, donde yo hago la cliente, la otra no paga nada, porque te la pongo un trabajo entero, que me también va a presentar el nuevo y me va a ¿de acuerdo? La baja se queda como la parte de la moto, o la seguridad social, si es una seguridad común y no le va a pagar, ¿eh? Y parte de la moto, ¿vale? Pero, eso, lo cambia, una cosa más, pero lo último, pero esto termina, dejar la red social, por supuesto, ¿eh? La espalda curvada hace mucho más fácil que no, la espalda recta, que te vamos a hacer la recta, ¿vale? Nada de espalda curvada, no. Y la espalda, que la trae mucho más pequeña, por eso te digo, un minuto, ¿eh? Para, ni tener una máquina, que vale más, ya no es que sería mucho más rápido, pero a la vez que vaya a bajar 40 minutos, va a ver, o no está más rápido que la espalda de la cabeza. Y la máquina, mejor empujar, que no cargar. Gracias a vosotros siempre.
tener un buen día, me va a todo lo que vas a tener. Gracias. Yo lo digo por esto, porque es difícil que está pendiente. Esto ya supera de mi pasado. Yo le mando a la gente que te llega. Si no te llega, información. Yo creo que no te llega un correo con el problema. Y si no, que te atreves a la gente que te llega. Yo no estaba a los 15 profesionales. Lo demás todo lo ponemos aquí en la mesa. Esa es 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 la mesa.